Tengo mi pequeño diagrama hecho acá. Vamos a analizar un poco. Pero de todos modos lo vamos a ir haciendo conmigo en el Enterprise Architect. ¿Ya? Bien. A ver, prestar atención porque es importante, útil y uno se puede perder un poquito fácil. ¿Ya? Bien. Un diagrama de secuencia, como su nombre lo dice, trata de mostrar la secuencia de cada tarea que se va a hacer. ¿Ya? La secuencia de cada tarea que va a ser el caso de uso. ¿Ya? Vamos a diferenciar un poco los términos. Un término es un caso de uso. El primer término es un caso de uso. El caso de uso es algo grande, digamos, es como que una funcionalidad completa. Mi funcionalidad que voy a dar es gestionar categorías, una funcionalidad completa, compleja. ¿Ya? Dentro de un caso de uso, dentro del caso de uso, poner aquí un ratito, poner un ladito esto para que vaya explicando un poco. Tenemos el caso de uso, que es una funcionalidad. Y dentro de los casos de uso se encuentran múltiples tareas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Un caso de uso, como le digo, es una funcionalidad completa, ¿ya? Y una tarea es algo específico, muy, muy específico, ¿ya? Es una función pequeñita, es una función, no es una funcionalidad, es una función que me hace solo una cosa, ¿ya? Un caso de uso puede estar formado por una o muchas tareas, dependiendo del caso de uso, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo gestionar categoría. Categoría. ¿Ya? Pero gestionar categoría es un CRUD, ¿no? Tiene múltiples tareas. Por ejemplo, hay una tarea que se llama listar. Hay otra tarea que se llama crear. Hay otra tarea que se llama modificar. Hay otra tarea que se llama eliminar. ¿Ya? Cada una va a ser algo diferente. Cada una hace algo diferente, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer un análisis de cada una por separado, Eric, en mi código, ¿qué es eso? Un controlador se podría decir que es un caso de uso. Van a tener un controlador por caso de uso. Es un hecho, ¿no? Porque ahí vemos cómo se crean los controladores, los modelos. Van a tener un controlador en teoría por cada caso de uso. Porque supuestamente un caso de uso debería estar relacionado a una tabla específica o dos. En sí, un caso de uso está ahí porque modifica una tabla. Ya no sé si lo habrán hecho así, si les habrán complementado. Te digo porque a veces, hay casos, claro, un poquito diferentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de uso crear cuenta que modifica la usuario y el caso de uso gestionar usuario que lo va a tener el administrador que ve el usuario de otra manera, ¿no? Pero en teoría, por cada caso de uso hay una. O sea, por cada caso de uso debería modificar una tabla. No podemos decir que no modifica nada. Un caso de uso debería hacerse para modificar una tabla. O no necesariamente modificar, sino hacer uso de una tabla, se podría decir. Porque, por ejemplo, si yo hago un reporte, voy a hacer uso de dicha tabla. Bien, pero vamos al hecho. Bien, esto de aquí es una función. Esto es una tarea. Esto es una tarea. Por cada tarea que tiene el caso de uso, ustedes tienen que hacer un pequeño cuadrito. Este es el caso de uso, gestionar categoría, pero tiene listar, crear, modificar y eliminar. Lo mismo que acá, ¿no? Mostrar, crear, eliminar, modificar. Bueno, esto fue para otra cosa. No lo tomen mucho en cuenta. Pero ya está. Modificar, eliminar, editar y crear. Por cada una de estas funciones va a crearse un cuadradito diferente.
un cuadradito diferente. Ahora, no le pongo cualquier burrera. Este nombre de aquí, o sea, alt es la definición que viene por default, ya no lo tomé en cuenta, pero esto de aquí tendría que ser exactamente el mismo que está acá. En este caso, yo le puse listar, aquí debería decir mostrar. ¿Ya? Vamos a ir viendo un poquito esas cosas. Bueno, ahora, ¿qué son estos elementos? Estos elementos los vamos a ir poniendo. Primero tenemos el actor que lo inicia, el administrador. Perfecto. Segundo, ¿qué es esto de aquí? Este de aquí, Boundary. Boundary, no sé ya. Vendary le voy a decir. Esto quiere decir la vista, es la vista. ¿Ya? Normalmente yo la nombro como B punto y el caso de uso que es, digamos, crear usuario. Vamos a hacer que el caso de uso se llame crear usuario, ya, que no sea crear categoría. Gestionar. Gestionar usuario, se llama, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Yo modifico acá y también se modifica acá. Es bastante útil. Vamos a eso. Ya estaba haciendo acá. Vamos a poner acá. Sí, pues, sí. Ponemos entonces el administrador. ¿Ya? Se llama entonces gestionar usuario, ¿ya? Boundary, yo le pongo B porque significa vista, punto, que usuario. ¿Ya? Tienen que ser lo más explicativos posible. ¿Ya? Los nombrecitos. B se refiere a vista. ¿Ya? No, y ni siquiera tiene que tener un nombre de vista, es de usuario. Esta vamos a ver. No le voy a poner este nombre por ahora. Voy a poner B. ¿Ya? Este es el controlador. El segundo es el control. Perfecto, lo tengo aquí. Y entidad son las tablas o los modelos de la base de datos. ¿Ya? ¿Cómo yo los voy a llamar? Bueno, vamos a ver. Yo tengo esto de aquí y lo primero que me doy cuenta es que el controlador se llama cliente controller. Entonces, ¿cómo se va a llamar mi controlador? Cliente controller. Porque así está el nombre. Entonces, ¿qué le estás diciendo vos cuando estás haciendo una documentación? Le estás diciendo al programador, quiero que tenga estos nombres, estas cosas en específico. Es como que le estés dando ya, o sea, el programador tiene que recibir esto y no tiene que ni pensar en el nombre, no tiene que pensar nada, simplemente pasar del papel al sistema. Ustedes en este tipo de diagramas están programando. ¿Ya? Eso tienen que tener muy en cuenta. Bien. Vamos a ver, entidad, son los modelos, estos de acá, ¿no? ¿Ves? ¿Y cómo sé qué modelo usa? Fácil, mira, aquí está. ¿Qué modelo está usando? Cliente. Ah, entonces, lo voy a copiar y voy a poner m.cliente. Así se llama. ¿No? Perfecto, ya está. Ahora, vamos a ver. ¿Qué vistas usa? Vamos aquí, usa la vista cliente. La vista cliente, mira. Aquí hay otra que busca modificar, entonces significa que voy a crear primero vista cliente. ¿Verdad? ¿Ya? Porque usa la vista cliente, pero aquí usa la vista modificar. Y como está dentro del caso de uso, también la voy a poner. Así se va haciendo más o menos el diagrama de secuencia. ¿Ve? Yo ya estoy programando. Yo voy a decir, le estoy diciendo, bueno, para este caso de uso me vas a hacer dos vistas. Dos vistas, dos de estas burreras acá. Dos de estas cositas. Dos me vas a hacer.
Una se va a llamar cliente, otra se va a llamar modificar. Y vamos a ver si concuerda. Mira, este se llama cliente, se llama modificar. Perfecto. Seguimos. Me vas a hacer un controlador que se llame cliente controller. Todo esto de aquí que voy a hacer va a estar dentro de cliente controller. Entonces dice, ah, mira, cliente controller está creado, ¿ya? Y solamente vas a necesitar importar el modelo cliente, que es este de aquí. Nada más, ¿ya? Vamos a ver otros casos. Voy a ver un caso un poquito más complejo, capaz, de cómo puede llegar a hacerse. Aquí, ¿dónde están? Este me gusta porque este lo hice muy, muy bien diagramado. Esto lo hice en la materia de arquitectura de software. Caso administrador. Ya. Caso administrador, caso software. Depende de lo que haga tu administrador, ¿no? ¿Verdad? Pero ahorita lo que estoy haciendo es crear clientes. A ver, vamos a ver, por ejemplo, esto de aquí que es parecido. A ver. Auxiliar. Mire, en este caso, vamos a hacer otro de acá. Este es otro caso de uso. Entonces vamos a usar esto de acá. En este caso, ¿quién es el que lo va a iniciar? Según mi diagrama, va a ser, digamos, el administrador, ¿ya? No sé nada todavía qué bien. Primero, ¿qué me dice? El controlador se llama curso control. Ahí, curso control. Bien. Modelo. ¿Cuáles voy a utilizar? Voy a utilizar estos tres. Ah, ya, entonces, tres. Uno, dos, tres. Listo. ¿Cómo se va a llamar? Auxiliar, área y curso. Área. Ah, M, por ejemplo. M. Área. M.curso, ¿no? Tengo tres modelos, voy a utilizar tres modelos, se puede, no hay problema, porque así me lo requiere el problema, ¿no? ¿Qué vistas va a utilizar? Ahí nos vemos, ¿no? Bueno, acá, acceso, ya, aquí me va a redireccionar a curso lista, ¿no? Pero curso lista, creo que no le puse el nombre, ¿sabes? Normalmente les pongo nombre. Ahí está. No sé por qué no le puso nombre. Aquí está el nombre. Ahora vamos a chequear. Ya. Esta significa que, bueno, esta no me está redireccionando, así que no me está mandando ni una vista, me está redireccionando de nuevo atrás, ¿ya? No hay problema con eso. Aquí nos damos cuenta que hay una vista, ¿viste? View dice. Se llama curso.listar curso. Entonces, eso lo vamos a hacer, ¿no? Aquí, don't worry. Curso.listar curso, ¿eh? Listo. ¿Qué otra cosa? Gestionar curso también. Gestionar curso. Otra cosa más. El curso listo. Y para mostrar. Voy a utilizar esto. ¿Cómo verán? No. Tendría que estar el nombre, pero si no se ve feo. Ya. Ya, ahí. ¿Se dan cuenta? Ya está. Estas son las vistas que yo voy a utilizar. Este es el controlador que voy a utilizar. Y estos son los modelos que voy a utilizar. Nada más. Entonces, pero sí tienen que tener los mismos nombres, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Vamos al. Esto lo hice de manera que vean cómo es de diferente, dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene tres modelos, dos vistas. Hay veces que va a tener solamente una vista, un modelo. Ya todo dependiendo de lo que se vaya a utilizar.
Seguimos acá. Al que estábamos en un principio. Esto de aquí. Bien. Lo primero que vamos a notar es que aquí tenemos mostrar, crear, eliminar, modificar y... Bueno, modificar, esta era otra cosita. Era para cambiar la contraseña. Bien, necesito cuatro cuadritos, va a generar cuatro tareas. Voy a empezar con la primera tarea. ¿Ya? Como estamos en un modelo vista controlador, vamos a aumentar esto. ¿Sí? Como estamos en un modelo vista controlador, el usuario se va a conectar directamente con el controlador. ¿No? Modelo vista controlador. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Fácil, vamos a web y te das cuenta que el usuario no interacciona con la vista. Alguna, ahí creo que ese problemita, incluso muchos docentes tienen problema con esto, créame, porque cuando estaba haciendo mi tesis, un docente se enojó porque había hecho este tipo de diagrama que les voy a mostrar, pero le mostré que era correcto y se cayó, y de ahí creo que empezó a enseñar de la otra forma que yo le dije. Esto yo igualito lo averigüé haciendo... O sea, fue complicado averiguar esto, pero se lo voy a mostrar más masticadito, así que presten atención, ¿ya? El usuario se conecta con el controlador. Mira, en ningún momento puedo decir, ah, pero hace clic en mostrar, en actualizar, entonces no, ¿ya? En realidad, el usuario lo que interacciona es con la URL, ¿ya? La URL. El usuario dice, quiero que me mande a la URL barra creado y se va a activar este controlador. Cuando vos apretás un botón, realmente no estás apretando el botón. Estás haciendo clic en un link que te conecta, o sea, que ya la tiene prediseñada en la URL. ¿Ya? Un ratito, mis pitbulls están aquí. Ah, no, que le miedo más pitbull. Ya. Bien, entonces, bajo ese motivo, si ustedes usan Laravel, ojo, Laravel es un modelo vista controlador, de hecho lo podemos buscar acá, arquitectura, Laravel. ¿Ya? No sé,